sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 impulsó la creación de nuevas radios. La radio escolar El Refugio, del Centro de Educación Técnica número 11 en la zona rural de Viedma, fue uno de esos medios. Imposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Bueno, yo generalmente para antes de entrar a un programa, antes de entrar al programa, siempre todo programa estoy re nerviosa. Creo que los nervios nunca se van, pero trato de tranquilizarme, me tomo un té, pienso cómo va el programa, cómo va a ir ordenado y listo. Y espero que salga todo bien. Bueno, yo antes de entrar a hacer programa, estoy histérica. Pero porque siempre siento que falta algo, pero bueno. Y también los nervios que nunca se van. Siempre parece que es la primera vez que entras a un estudio a hacer programa. Y es re raro, pero no sé, está bueno sentir también esa sensación porque no te relajas tanto, entonces por ahí podés hacer las cosas mejor. Muy buenos días, comenzamos otro programa, el segundo programa de Entre Poemas y Poetas. Programa que se emite los viernes de 9 a 10 de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes. Para el día de hoy tengo preparado un programa bastante especial. Hace dos semanas, hace unos días, el 13 de abril, murió un gran escritor, un gran colaborador, un gran historiador y periodista, Eduardo Galeano. Yo, un ratito antes del programa, en realidad es ultimar detalles porque no me gusta dejar las cosas para último momento. Entonces, a lo largo de la semana le paso la lista de temas al operador y lo que hago antes de empezar es eso, preguntarle si le falta alguno como para decirle que pase otro. Y ver si tiene claro él el guión y cómo vamos a dividir los bloques. Yo tengo un programa de poesía, de literatura y poesía, los viernes. Bueno, algo que me preocupe a la hora de hacer el programa es que empiecen a faltar cosas o que por ahí esté desorganizado el listado de música, que falte algún invitado, que acá nos pasa mucho que se corte internet, que se corte la luz, entonces nos agarra muy desprevenidos y esas son las cosas que más me preocupan. Bueno, no, a mí creo que me pone nerviosa el hecho mismo de salir al aire, más que nada. Y sí que falte producción, pero en general no falta, porque no me gusta que falte. Entonces siempre preparo un poco de más. Total, si sobra, no hay problema. Decirle que el programa no era necesario. ¿Qué nos van a estar haciendo el aguante? También vamos a estar también mandándole saluditos. Y bueno, vamos a darle el pie acá a nuestra Hola, compañera. Hola, Gigi, y a toda la comunidad que nos está escuchando. A las señoras, siempre firmes ellas. Espero que se me calmen los nervios. Ya tercer programa y sigo con el corazón, parece que me late a mil. Sí, igual siempre cuando estás por arrancar así viene esa sensación de, ¿qué claro. digo? Pero bueno,
Vamos a un temita musical y enseguida volvemos para comenzar a darle pie a todas las temáticas que tenemos para el día de hoy. Los que no participan del proyecto de radio, hay algunos que lo ven raro, hay algunos que nos ven en todas partes y ya no nos quieren ver ni en figurita porque la radio está muy presente en todos lados. Y... y después tenés los chicos que están interesados en hacer radio, que por ahí les da vergüenza unirse al grupo porque hace 2 años más o menos el grupo es el mismo. Entonces, como no se renuevan, nosotros hace 2 años, como somos el mismo grupo, estamos muy, muy unidos como grupo. Y después tenés los más grandes que ya vivieron todo lo que fue la radio, todo lo que fue el crecimiento de la radio. Que no les interesa participar. Tenés los de primer y segundo que por ahí están más, que quieren participar, pero les copa más la onda de salir de clases, entonces es por eso que se anotan. Tenés algunos que no, pero la mayoría sí son esos que quieren salir de clases. Y es medio complicado el tema de salir a hacer programa porque los profesores por ahí nos dejan salir, pero son 15 minutos, entonces si vos querés hacer un programa es medio complicado. Lo mismo teníamos hace un año proyectos para armar microprogramas en los recreos. Pero tampoco está bueno agarrar uno de tus recreos, que por ahí los recreos más largos son el de 9 y 20 y el de 2 y cuarto, que son en los que venís al comedor a desayunar o buscar la fruta después de comer. Entonces como que si cortás esos recreos, no, te perdés los recreos más largos. Y nadie quiere perderse los recreos. Porque es la hora donde salís del curso y podés respirar. Y entonces no, esa idea no funcionó demasiado. Y se nos re complica en realidad, porque después, si salimos, ¿por qué salimos? Si nos tardamos, ¿por qué tardamos? Entonces siempre es un problema salir del curso. Pero bueno, acá seguimos aguantando. Aunque no podamos hacer programa, nosotros seguimos siendo parte de la radio. El proyecto de radio escolar surgió de un taller de derechos humanos. Allí se fue gestando la necesidad de la escuela de tener espacios de comunicación. Uno de los objetivos principales de ese proyecto fue pensado por los estudiantes en esos talleres. Querían cambiar la imagen negativa que se tiene de los jóvenes en la comunidad y además generar un espacio donde los pobladores rurales de la zona de Idebi cuenten con un medio para transmitir y compartir sus realidades. Por eso, El Refugio es una radio escolar comunitaria. Más y más. Señalándome de lo que soy y tal vez será. La radio escolar es una práctica que crea comunidad. Los estudiantes y docentes trabajan la expresividad, la creatividad y se generan nuevas formas de encontrarse y compartir conocimientos y saberes. Y así se encuentra el patio de mi casa. Si le dan las tierras el nativo. La radio a futuro la pienso, no sé por qué, pero me parece que así como está es perfecta. Por más de que no podamos hacer programas o no podamos hacer muchos programas por el tema de los horarios, me parece que, bueno, además de que para mí está perfecta como está, espero que siga creciendo, que se sigan uniendo chicos, que cuando nosotros nos vayamos se siga con estas ganas, que son todas las ganas que nosotros venimos dejando acá hace 5 o 6 años más o menos, pero que se siga, que no se quede en un solo que es una radio que hicieron unos chicos que egresaron el año pasado. Entonces, me parece que tendría que seguir. Yo a futuro, en realidad es algo que vengo pensando hace un montón, desde que empezamos a hacer los programas de radio y desde las primeras complicaciones, que en realidad... hacer una radio en una escuela técnica con doble turno, con tanta carga horaria, no sé si fue lo más acertado, pero me parece que está acá y es una oportunidad y hay que tomarla.
y hay que aprovechar que está y que es una herramienta que nos sirve un montón para comunicarnos, para difundir y para expresarnos de otras formas, porque en realidad lo veo como eso. La radio para mí es otra manera de expresarte y no sé si anónima, pero es como te mantiene el misterio ese de no verle la cara a esa persona que está del otro lado hablando, al igual que al oyente. El oyente se mantiene en esa incógnita de quién me estará escuchando, qué cara tendrá, quién será, qué estará pensando, y mantiene siempre ese misterio de parte de receptor y emisor, que está buenísimo y me parece que es una herramienta súper útil en muchos aspectos, en comunicación, en integración, en compañerismo y solidaridad, y en, sobre todo, me parece que en hacer amigos nuevos todos los días por la radio está buenísimo. Y eso, que hay que aprovecharla el día de mañana, aunque nos vamos a ir y va a seguir estando, y los que vengan van a seguir poniéndole ganas. Bueno, si me contaban que Sofía y Nadia hace 4 años que cuando empezó la radio empezaron ustedes en la escuela. ¿Cómo fue encontrarse con una radio escolar o con un proyecto de radio escolar cuando ustedes estaban en primer año? Ahora están en cuarto, ¿no? Sí. Como todos los años acá que se hace, se va pasando por los cursos y se va informando. Nosotros cuando llegamos ya estaba el proyecto. Iban pasando por los cursos y nos iban comentando. Entonces de ahí uno elegía si sumarse o dejar pasar el tiempo sin sumarse a la radio o sin saber nada. Entonces desde ahí que pasaron por nuestros cursos, a la semana más o menos fuimos y nos anotamos un grupo de amigas, de las cuales ahora toda menos una sigue estando la radio. Y por lo menos mi experiencia fue esa, digamos, el querer sumarme a la radio para conocer más. Claro, y Sofía, vos también, ¿no? ¿Te sumaste ahí en ese primer año? Sí, yo me subí también, creo que la primera semana, no sé. Nosotros fuimos juntas. Uh-huh. Y sí, la verdad que era, o sea, a mí me gustaba la radio, nunca había hecho radio, pero mi mamá sí. Así que la conocía y cuando le dije que en la escuela tenía una radio, me dijo, bueno, te tenés que sumar. Y bueno, todavía no estaba el proyecto y todas las intenciones de hacerlo, y bueno, era para ayudar y ayudó mucho. Para integrarse en la escuela, ¿no? Algo nuevo, porque yo entré a esta escuela sola, con una amiga, pero gracias fue la única amiga que conocía. Entonces era hacerse amigos y estuvo muy buena la idea de sumarse. Okay. Y Luca, vos estás en tercer año, nos contabas. Sí. ¿Y por qué te sumaste a la radio? Y por la misma razón que ella, para conocer y conocer más gente y ver la experiencia de hacer un programa y todo eso. ¿Y cómo se llama tu programa? Ahora voy a tener un programa que se llama A la carga mi rock and roll. Uh-huh. ¿Rock and rollero? Sí. ¿Y Carolina, en tu caso, por qué te sumaste? Yo en realidad entré con un grupo grande de amigas de la primaria. Y como que igual había, yo quería conocer gente nueva y más o menos fue un día, me acuerdo que estábamos en geografía y yo estaba re aburrida, porque no me gusta geografía, pero entraron un grupo bastante grande. Uh-huh. Y fue como, bueno, voy a pensarlo. Y yo ya había hecho radio en la primaria, hice 2 programas con los chicos cuando estábamos en séptimo, y como me había quedado gustando, me tiro a ver qué pasa, y hace ya 3 años que estoy. Lo único que yo no estoy en tercero, estoy en segundo porque repetí una cuestión médica, pero... Uh-huh. Así que estás enganchada. Sí, siempre, y cualquier cosa siempre intento ayudar, por más que por ahí no estoy por un tema u otro. Ahora mismo no tengo ningún programa, pero esperemos que dentro poquito. Mm. Y esta es una radio escolar comunitaria. ¿Qué significa eso para ustedes? Que sea, además de escolar, comunitario. Sería juntar a la comunidad, digamos, informar a la comunidad y hacerla parte de esta radio también. Claro, pero ustedes viven en Viedma la mayoría. Sí, ¿no? Sí, todos. Y están en una comunidad rural, que es el Juncal. Sí.
¿Y han tenido acercamiento a la comunidad que vive acá en la zona rural? Sí, yo me acuerdo que una vez hicieron los chicos, fueron a hacer todo como una entrevista, una encuesta, a ver si la gente escuchaba la radio, porque también uno de los objetivos de la radio era que la comunidad rural se integrara con la urbana, al estar no tan lejos y que hay mucha gente que no conoce toda esta zona, que no conoce nada más de la escuela, nada. Entonces esa era la idea, ¿no? Integrar tanto a la comunidad rural como a la urbana y la gente nos escucha, les gustó mucho la idea de una radio acá en la escuela. Y bueno, hay personas que han venido a hacer programas acá que se han interesado en ser parte de la radio. O sea que además de los estudiantes de la escuela, hay otros que hacen programas y que no son de la escuela. Sí, están las mujeres rurales que vienen a hacer el programa de las tapadas destapadas. Uh-huh. Y vienen todas ellas y se sientan ahí, preparan el programa o lo traen preparado. Yo las he visto cuando están poniéndose de acuerdo en algún tema y está bueno ver esa participación de la gente grande también en una radio escolar. Claro. ¿Y ustedes cómo se organizan para los programas? ¿Se tienen que organizar en el horario de la escuela o se tienen que juntar fuera del horario? Porque encima ustedes están muchas horas en la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿en tu caso, Lucas? Yo en mi caso estoy solo y en el programa y me organicé yo solo y no tuve problema. Claro, no tenés que juntarte con otros. Claro. Y yo lo hago los lunes, que es el horario que tengo libre y nada más, el único día. Puedo. ¿Y en el caso de ustedes, chicas? Lo nuestro. Bueno, nosotros estamos juntas en un programa. Y como vamos al mismo curso, nos ponemos de acuerdo en los temas que vamos a tratar en el día ese. Y el lunes, antes del programa, digamos, juntamos toda la información que tenemos. Sí, igual hemos tenido programas más grandes. Así de más gente. El año pasado teníamos Sembrando Ideas. Y era un grupo grande, entonces eran todas las semanas, lo hacían diferentes grupos de chicos. Y tener un programa grande y a la vez un montón de ideas cruzadas también es bastante complicado para armar un programa. Así que bueno, teníamos que poner de acuerdo en quién iba a hablar de qué cosa y quién iba a buscar tal cosa. Y siempre surgen así inconvenientes, pero siempre sale bien, o sea, es la idea de que nos gusta hacer radio, entonces le ponemos la mejor onda. Yo me acuerdo que cuando he estado en programas, por ahí decimos, bueno, para este programa van a estar esta chica y este chico, ¿no? Y por ahí el chico falta. Y es como, siempre tiene que ir alguien que no esté, por las dudas llega a pasar más de una vez he ido como, bueno, yo lo cubro. Y me tiene que dar rápido la información, tengo que leerla, improvisar sobre la marcha y hacer como que fuera todo natural. Claro. Y por ahí un quilombo atrás, pero eso es lo bueno de estar en la radio, es que como no te ven, te escuchan y podés tener un quilombo en la mesa todo desparramado porque se te tiraron todo así para que puedas hablar de algo. Y está bueno en realidad porque también estamos compartiendo mates o... Me acuerdo que también en febrero hacía un calor, entonces estábamos con los tereré y se escuchaba el sonido del mate cuando estás a punto de terminar. Y la gente, no sé, se entretiene y nosotros también nos reímos. O sea, la idea es también que se entretenga y que se rían. Que no sea un programa que lo lea, natural, digamos. Que lo escuches por obligación de porque hasta mi hija lo voy a escuchar. La idea es que también te entretengas. Sí, la idea también es que sea como hecho, que se note que sea hecho por jóvenes, ¿no? Una de las cosas era nuestro programa, que la onda es que tenga muchas risas, que también le estemos transmitiendo a los pibes, ¿no? Así que creo que eso también es parte de la organización, de que somos jóvenes y que somos un desastre en un montón de cosas y tratamos de hacerlo bien, lo más mejor posible. ¿Y vos acá, a quién le estás hablando cuando estás haciendo radio? ¿En quién pensás? En la gente, en el oyente siempre, pasándole música, información, y hablando para que se entretenga y se divierta. Que la pase bien. Sí. En la radio. ¿Y qué pasa con los docentes? ¿Todos entienden? ¿Hay algunos que están más enganchados con la radio y entienden? ¿Otros que dicen, uy, ya te vas a la radio? ¿Cómo es esa relación con los docentes de todas las materias? Hay complicaciones con docentes y hay docentes que son copados y no es que te dicen, bueno, anda a salir. O sea, saben de que estamos haciendo algo por, como decía Lucas, por la gente o la comunidad. Entonces te tienen ese tipo de compasión y te dejan salir, pero hay docentes que por ahí te ponen palos en la rueda.
Para salir. No se entiende esto, cómo tiene, qué tiene que ver la radio con la materia de ellos. Claro, ¿no? Claro, o por qué tienen que interrumpir mi materia. Claro. Es como, estoy explicando un tema, no puedo salir. Y eso por ahí se entiende, pero también tenemos otras responsabilidades aparte de la escuela que nosotros las decidimos tener. Y claro. También, eso también es un poquito medio desorden, porque por ahí, justo, mañana tengo el programa, pero mañana también tengo dos pruebas. Y es como, tengo que compaginarme para el programa, estudiar para las dos pruebas, y además de todo lo que es involucra en la escuela, tengo mi vida aparte, y es como compaginar todo medio rápido. Claro, son muchas cosas que hay que estar organizados, si no, no es difícil. Sí, también si no tenés un poco de organización, creo que es medio imposible. Sí, creo que eso también ayuda a la radio, en el que nos da más responsabilidad y así, ¿viste? Tenemos mucha más responsabilidad y sabemos que cuando salgamos de la escuela y sigamos otros caminos vamos a tener ese aprendizaje, ¿no? Que si yo dije que voy a hacer este programa y también tengo estas pruebas, como decía ella, sé que tengo que hacer todo. Y si no, voy a tener que decir no a algo y obviamente a las pruebas no le puedo decir que no. ¿Y los padres cómo ven esto? Las madres, ¿qué les dicen? Apoyan. Sí, la verdad apoyan bastante. Por ahí te dicen, no puede ser que estés saliendo del curso a cada rato, como sí, los profesores, digamos, pero... O ponete a estudiar y después arreglar lo de la radio. Claro. Es sí, como, lógicamente primero el estudio. Claro, lógicamente, siempre. Eso siempre va a estar primero el estudio y lo que es la escuela, por su parte. Y lo que es la radio ya es como un hobby, lo toma. Por lo menos mi papá lo toma sí, como un hobby, que es mío como también. Mío. No como una responsabilidad. Que es por ahí algo que tampoco los papás entienden. No, se entiende. Los míos sí, a mis papás les gusta lo que hago. Y antes, cuando hacíamos los programas en Radio Encuentro, les recopaba escucharme. Bueno, ahora todavía no llegamos bien a la zona donde vivo yo en Viedma, pero cuando lleguemos, obviamente también van a querer escuchar el programa que hacemos. Así que de parte mía tengo mucho apoyo, sí. ¿Y qué le aporta una radio escolar a una escuela que no la tiene? Si ustedes le tienen que decirle a unos chicos que no han hecho radio escolar y que tienen el proyecto, ¿qué cosas buenas tiene el hecho de tener una radio en la escuela, Luca? Y conocimiento, de experiencia, no sé, de tener un programa de que la gente te escuche y te siga, ¿viste? Escuchando y no sé. Es como al estar buscando tanta información para programas distintos también salís con un montón de conocimiento, por ejemplo. Yo me acuerdo que una vez nosotros en un encuentro hicimos un programa sobre, creo que eran las mascotas o algo así, y nos pusimos un montón, además de risas y que contábamos sobre nuestras mascotas y las que tuvimos hace años. Como que buscamos información de, se le dio el nombre mascota a los perros por esto. O la mascota más rara que tuvo una persona era esto, y es como, esto no lo sé sino el programa. Uh-huh. ¿Cómo lo voy a saber yo? Nosotros empezamos con los cursos en Radio Encuentro. El anteaño pasado fue. Sí, en primero, segundo. En primero. Primero y segundo. ¿Y por qué nombraron a Radio Encuentro como radio madrina de la radio El Refugio? Por el apoyo que recibimos de Radio Encuentro siempre. ¿En qué tipo de apoyo? En todo. En todo. Como decíamos recién, en los cursos, en la organización de los programas, porque nos ayudan hasta a preparar los programas. Hasta incluso nos han dejado hacer programas ahí durante un año entero. Y, o sea, a la vez de que hacíamos los programas, nos capacitaban, nos daban cursos, nos dieron todo, la verdad, nos dieron muchísimo apoyo. Bueno, suerte, sigan con este proyecto, ¿eh? Bueno, y que ojalá se multiplique en otras escuelas de Viedma también, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá. Ojalá es sí. Muy buena experiencia para ponerla en práctica. Ajá. Muchas gracias. Bueno. Sembrando ideas, con las manos en la tierra. Desde el centro de la semilla y con la fuerza de la palabra. Un programa del grupo Ecovoz de Radio Refugio de la Escuela Secundaria de Formación Agraria de Viedma. Sembrando ideas con las manos en la tierra.